viva y por siempre sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y por siempre sea amado.
Para tu hijo pobre corazón.
Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a dar la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. Le invitamos a que desde sus hogares, aquellos que puedan ponerse de rodillas, aquellos que puedan levantar su mano, lo hagan para recibir la bendición del Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oración vocacional a la Virgen de la Providencia. Oh Virgen María, dulce madre mía, madre del sumo y eterno sacerdote, primera maestra y discípula de Cristo Jesús, madre que has sabido respetar la vocación de tu Hijo, madre que conoces y anticipas las necesidades de tus hijos, oh madre de la Divina Providencia, esta bendita tierra tuya necesita hijos suyos que sean sacerdotes. Atiende nuestras súplicas y remedia nuestra necesidad. Ayuda a preparar corazones generosos como el de tu divino Hijo, que quieran entregarse a los demás por amor a la Iglesia. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los En breve comenzamos con la Santa Misa, así que se quedan pendientes por ahí.
unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que nos ven a través de las redes sociales. Soy el Padre Héctor Rodríguez y hoy nos encontramos celebrando esta celebración eucarística del jueves de la cuarta semana de Pascua. La ofrecemos por cada una de sus intenciones, todas aquellas que han ido mencionando durante el día de hoy. No he podido mencionarlas aquí, ya que el celular está transmitiendo, así que no las he podido copiar, pero las tenemos muy presentes en nuestro corazón y las presentamos delante del altar del Señor. Hoy, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, también queremos orar en esta semana del buen pastor por un aumento y perseverancia en las vocaciones sacerdotales, para que el Señor siga enviando obreros a su mies. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana por encima de su divinidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección en aquellos que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar con atención la palabra viva del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: «Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen». Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: «Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios le dio a Saúl.
hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesse, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nuevamente nos encontramos celebrando la Eucaristía, dando gracias a Dios por todos los bienes que nos da. Y en la liturgia de la palabra de hoy hemos ido reflexionando durante esta semana sobre la figura del buen pastor, pero hoy la liturgia de la palabra nos trae a nosotros el tema del envío, tanto en la primera lectura como en la lectura del Evangelio. Nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, podemos ver que siempre Dios envía a alguien delante de Él a que haga algún anuncio, como fueron los profetas, a que vayan allanando el camino del Señor, como lo hizo Juan Bautista, y sobre todo, que es la misión que nosotros continuamos, a anunciar la buena nueva. Cada uno de nosotros, discípulos y misioneros, somos también enviados. En la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, así nos lo ratifica a cada uno de nosotros. Vemos ahí como Pablo, que hace poco leíamos nosotros el pasaje de su conversión, ya entonces va y se pone también a anunciar qué es aquello que él ha recibido por gracia,
la fe empieza a hablar de la figura de Jesús con la misma pasión con la que perseguía a los cristianos. Podríamos decir nosotros que con más, porque ahora sí estaba totalmente convencido de que Jesús era aquel que lo podía salvar. Incluso, asimismo va recordando cómo Jesús fue y se fue revelando a los demás, partiendo de Juan el Bautista, que decía, yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Y sobre la característica del enviado, también tenemos la característica del que sirve. Juan viene a hacer un servicio, y tan pronto Jesús aparece, su servicio que merma. ¿Por qué? Porque ya él ha allanado el camino del Señor, a él preparado el sendero para que entonces el camino fuera más fácil, ¿verdad? Sabemos que fue un camino de cruz, pero cumplió también su propósito, que era la redención. Ahora bien, el pasaje evangélico que nosotros hemos escuchado del Evangelio de San Juan se da en el contexto del lavatorio de los pies. Recordamos nosotros que Juan es el único evangelista que no narra lo que es la última cena. Juan narra el lavatorio de los pies como ese último encuentro que él tuvo con sus discípulos. Y entonces ahí empieza a hablar sobre aquel que lo va a entregar. Pero también nos toca a nosotros el tema del envío. Fíjense que Jesús hoy nos dice a cada uno de nosotros: yo sé a quienes he escogido. El Señor nos ha escogido a nosotros, a ti y a mí, para una misión particular. También a nosotros nos toca responder a esa misión que el Señor nos ha encomendado. No lo traicionemos como hizo aquel que lo entregó, porque ciertamente si no cumplimos con lo que el Señor nos encomienda, lo traicionamos, le damos la espalda. Vamos a darle frente a lo que el Señor nos pide en el día de hoy, a lo que nos pide en este momento. Y recordemos que a lo mejor en esa misma característica de ser enviados, muchos no querrán recibir el mensaje. Fijémonos en lo que nos dice el Señor al final de este evangelio. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Tengamos eso bien claro en nuestra cabeza. Cuando vayamos nosotros a cumplir algún encargo que tengamos en cuenta que viene de parte de Dios, no vayamos en nuestro nombre. Vayamos en el nombre de Jesús. Y así hagámoslo saber también a los demás. Jesús es aquel que nos envía, y el que lo recibe a él, recibe al Padre. Que así sea. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre, confiados que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte. Por la Iglesia, para que mediante el testimonio de todos sus miembros haga presente a Cristo entre los hombres de hoy, roguemos al Señor, te rogamos, oremos. Por los que tienen cargo de responsabilidad al servicio de los demás, para que busquen siempre el bien, el progreso y la paz, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren y los marginados, para que encuentren alivio y el apoyo generoso de sus hermanos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, para que bajo el callado de Cristo y de los pastores de la Iglesia vivamos en la unidad de una sola fe y de un solo amor, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentamos al Señor nuestras intenciones. Señor Dios nuestro, a quien podemos llamar Padre, aumente en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística con el ofertorio. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oblación y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibió Dios el pan que te ofrece. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Monseñor Eusebio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Padre Campo Emilio Ariza, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y Santísimo Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplique en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, les recordamos que para este domingo, que es Día de las Madres, vamos a estar ofreciendo la celebración eucarística por las intenciones que ustedes nos pongan, ¿verdad?, a través de la red social de Facebook. Si ustedes entran a la página Catedral Santiago Apóstol, página oficial, o a la página de la Parroquia Santísimo Redentor, van a ver justo al inicio el anuncio, ¿verdad?, de la misa de este quinto domingo de Pascua, que es Domingo de las Madres, coincide. Y ahí, en ese mensaje, usted nos va a poner la intención de este fin de semana. Y por favor, bien importante poner si la mamá o la mujer con la cual estamos ofreciendo esta misa es una madre viva, es una madre enferma o una madre difunta, para así poder saber por quién vamos a ofrecer esta celebración eucarística. Este domingo estará presidiendo la misa nuestro administrador apostólico, Monseñor Eusebio Ramos Morales, a las 11 de la mañana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fortaleza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar, qué bien. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar, qué bien.